21 de agosto de 1992, Jesús. La compañía Def Records, Def Sordo, quiere decir Sordo Sordo Records, Records. muy, muy ad hoc con el death metal. La compañía Def Records editaba el primer disco de Vital Remains, Let Us Pray, Déjanos Orar. Después de cuatro demos y una búsqueda incansable por el estilo, todavía no encontraban el estilo en este disco Let Us Pray. Aquí más bien como que emulaban el sonido de Morbid Angel y se alcanza a apreciar en algunos teclados que metieron, ¿no? No quiero decir accidentalmente, sino con toda la intención de sonidos. Muy parecido a ciertos teclados de algunos temas de Vital Remains, teclados que nada más servían como de entradita, o sea, por eso me atrevo a decir que emulaban el sonido, porque copiar un teclado, o sea, y evidentemente copiaban algo, no copiaban, sino que estoy diciendo que buscaban una identidad musical, un estilo. Que precisamente, y no podemos decir que en el primer disco de Vital Remains ya lo tengan, porque no lo es. Sin embargo, este discazote es Sí, es un una obra, pues muy buena desde la portada, que es totalmente, disgusta, ¿no? Es totalmente aberrante la portada. Pues está chido desde ahí, ¿no? Sí, de hecho la portada para muchos es muy simple, o sea, la ves y pues, pues sí está llena de un concepto, o sea, así Sanguinoliento. sanguinoliento, sangre, así el cuate saliendo así, el monito de atrás con la manita así, o sea, un concepto para muchos muy, pues por llamarlo simplón, pero ya escuchan la música y, o sea, como tú comentas, no tenían esa identidad que estaban buscando, o sea, como que emulaban a otras bandas, Sí, definitivamente. y es que sí, el material que siguió, entonces sí, ya empezaron a encontrar su estilo. Este primera obra que te digo, después de como cuatro demos que estuvieron pues picando piedra para que un sello disquero los volteara a ver, definitivamente fue un acierto. Todo tal como quedó el disco, el orden de las canciones, que de hecho el primer tema abren sin aviso, sin un intro ni nada, abren con riff Sí. así, a como dicen los españoles, a tope. El concepto de la portada, en el. Yo la primera versión que vi de este material fue en cassette. Ya la edición en CD trae un pentagrama, ¿cómo se puede decir? Un símbolo de este como donde vienen los demonios mencionados, Belzebú, Baphomet, Azathoth y todo esto. Que por cierto creo que sirve como de invocación y Algo cosas así. así, Y este tema que escuchabas, Malevolent Invocation, para ver si no se oyen las voces, Jesús. Aquí se oyen unas sí, voces de repente ahí voces. me susurran los oídos, ya, ah, A mí caray. personalmente sí me da miedo toda esa cosa. No sé si se oyeron voces aquí, pero sí me dan mucho miedo. No me gusta ver películas de miedo, Jesús. Pero porque siempre salen cosas cosas que para nosotros es muy habitual ver en portadas y chamucos, chivos antropomorfos, ¿no? Con forma de hombre y cabeza de chivo y en las películas los animan, bueno, me refiero a que les dan un movimiento y ay, cabrón, no, 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 no. La nueva de Del Toro. Ah, el cuento es para cuentos de miedo miedo para contarse a en la contar, oscuridad. algo así. Una Ah, buena va. película. Bueno, voy a Es ver. como. Es como el miedo contado para niños. Pero en una película. Queda muy bien. No te la voy a platicar No, no, mucho, no. pero son varias historias de miedo. Cuerpos flotando con caras de
no sé, de terror, volteando a verlos, a ver si, volteando a ver a este chivo, a ver si no los alcanza. Excelente disco este de Let Us Pray, Déjanos Orar. Pues vamos a seguir escuchando esto poquito de fondo que se ve de Malevolent Invocation. Estamos leyendo los comentarios que nos hacen aquí en la transmisión. Dice Pipe Line, brutal tema. Ancient, muy buenas banditas, sería algo recomendable para esta noche. ¿Me puedes dar los horarios de sus transmisiones, canal? Saludos, excelente programa, muchas gracias. Dice esto dice Lion Root Blue. Nosotros transmitimos únicamente los miércoles de 10 sesiones que pues en lo que desconectamos y nos vamos de aquí de la estación, todavía nos quedamos un ratito de tiempo incluso platicando del tema. Dice Lupe Lunas Casillas, ¿puedo decir lo que dice? ¿Puedo decir al aire? Dice chingón, sí. LML. Gracias, Marco. Me dice Sandy Barrón, se ríe y dice miedoso, yo creo por las películas. sí, definitivamente sí. Lord Betancourt dice saludos. Pues ya casi por despedirnos, ha fallecido el señor. I just want to say what's up to everyone, Melon Tide and all the friends. Keep supporting the death metal and